Inmediatamente después de la lista de bienaventuranzas que leíamos el domingo anterior para Jesús en su sermón del monte. A hacer estas afirmaciones de hoy, nosotros como cristianos somos sal y luz del mundo. Preparémonos para actuar escuchando el sermón de Jesús, cantando juntos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito. Con ello, desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo a la burra y al burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus manos por el camino. Algunos cortaban ramos de los árboles y las tendían a sus pasos. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosanna, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Palabra del Señor.
con esa, este Domingo de Ramos es un domingo también de contrastes, ¿verdad? Por un lado tenemos nosotros esta entrada triunfal. En un ratito estaremos contemplando, escuchando, ¿no?, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Entonces vamos con esa misma alegría, ¿verdad?, que caracterizó a ese pueblo, que tenía muchas expectativas, que esperaba la salvación de Israel de tantos enemigos, ¿verdad? Ellos tenían expectativas, pero también nosotros tenemos nuestras propias, ¿verdad?, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos de parte de Jesús de Nazaret, y es precisamente que sea Él, ¿verdad?, el que nos libere, el que nos transforme de ciertas realidades con las que nosotros vamos caminando. O sea, con ese mismo entusiasmo, entonces, queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos todos juntos en paz. Entonces vamos a pedirle a los acólitos con la cruz procesional que sean ellos los que ya, verdad, creo que Yeshua sabe el recorrido muy bien. Entonces, y bueno, le levantamos el anda preparada para este día. Tenemos presente, hace un mes ha muerto la persona que ha esculpido, ¿verdad?, nuestra anda. Se llama el señor Juan Carlos García, ¿verdad? Que Dios lo tenga. La imagen de Jesús que nosotros tenemos ha sido esculpida por él. Y bueno, que el Señor lo tenga en su presencia, ¿verdad? Nos disponemos, ¿verdad?, entonces a vivir con fe, a llevar, a ir ordenados, ¿verdad?, siempre meditando. Yo siempre pienso que debemos de ser caminantes con sentido, ¿verdad? Entonces, hermanas, hermanos, damos entonces la autorización para levantar el anda. Sabiduría para poder atender lo antes posible,
y te agradecemos, Señor, porque no pasó a más. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que tomes el control y que vayamos en paz y que lleguemos en paz allá al templo. Levantemos nuestras ramas. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! De Jesús, por favor, escuchen todas las personas, por favor, a las orillas, muy amable, gracias, si no los podemos asomar acá con el tema.
Jesús, que entra triunfante a nuestras vidas también. Un aplauso fuerte que se escuche. Invitamos a los vecinos a que salgan, a que también se unen con nosotros en esta procesión. Yo voy a decir Hosanna y ustedes van a decir bendito el que viene el nombre del Señor. Hosanna. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosanna. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosanna. Bendito el que viene el nombre del Señor. Levantemos los ramos, hermanos, para recibir a Jesús en nuestro corazón, para prepararnos en este tiempo tan especial. Así como entró a ese pueblo, va a entrar con nosotros, para estar con nosotros, para entrar en nuestro corazón. Levantemos los ramos, hermanos, levantemos los ramos. Si los podemos mover de un lado a otro, movámoslo, porque es una fiesta, es una fiesta. Thank you.
eres pueblo santo, escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos conduce nuestro Dios. ¡Que se escuche! ¡Canta! Invitamos a nuestros hermanos que se unan con nosotros en esta procesión.